haciendo la pregunta y los cálculos de video en distancia. Tiempo y trayectoria. Creo que las funciones que se puede utilizar. Entonces, este es el video. Yo puedo cerrar. Imágenes clave han sido modificadas. Debo guardarlas. No necesito guardarlas porque ya guardé mi video. Puedo buscar entonces. Compartiendo pantalla. ¿Me estás compartiendo? Sí, ya le compartí. Ya. Muchas gracias, Freddy. Esto que les coloqué aquí es una imagen. Observen que aquí dice, está grabada a 25 frames, pero es una imagen que tomé de un video. Y aquí yo puedo hacer cálculo. ¿Okay? Primeramente, para hacer cálculo de distancia, yo necesito calibrar. Llevar de píxeles, que es la imagen que tengo, llevarla a imagen real. Y para eso necesito tener, como tienen los arquitectos, los ingenieros, una escala. En este caso en Venezuela le decían el escalímetro. Los dibujantes también lo utilizan, ¿no? Utilizan la escala, toda esa imagen real. Y cuando dibujaban manualmente, porque ya lo hacen a nivel de software, de captura de hardware directamente, utilizaba esa regla. Aquí es igual, aquí voy a utilizar como escalas, que es la que se utiliza en el caso del tenis de mesa, la mesa. Entonces abajo, después de lo que es el texto, hay un lápiz que yo puedo dibujar, pero eso para colocar alguna atención de algo que necesito observar o que sucedió y quiero mostrárselo en análisis de video o de discusión de video con los atletas. Tengo el esquema postural, okay, un modelo anatómico de 14 puntos, de 14 segmentos y de 21 puntos, puntos anatómicos que yo puedo colocar en el atleta y puedo saber dónde está el centro de gravedad. Esto es modificable, yo lo puedo colocar aquí y puedo ir colocándole paso por paso hasta uno de los puntos anatómicos y de, estamos hablando de las partes articulares, desde la punta del pie, el talón, el tobillo, y eso se modifica. ¿Okay? Pero para calcular, yo necesito entonces calibrar la medición. En este caso vamos a utilizar la calibración vertical o puede ser horizontal. Si el video estuviera uno por uno, es decir, tuviera la calibración o el aspecto real que se necesita para unos cálculos que es tanto vertical o horizontal, yo puedo utilizar cualquiera de las dos. Voy a utilizar la vertical. Voy de abajo arriba, ¿sí?, para que los cálculos salgan con respecto al suelo. Y aquí tengo que buscar calibrar. Y aquí me da la calibración de medida. Me dice que en ese momento está en 100. Si lo coloco en centímetros, el caso de la altura de la mesa es 0,76. Si es 76 centímetros, vamos a colocarlo en metros, sería 0,76. Si yo no voy a utilizar como referente esta altura, yo con la mano la puedo llevar a cualquier lado de la imagen y ahí se mantiene. Quiero saber cuál es la distancia horizontal del jugador. En este caso vamos a buscar un punto dentro del jugador. O si ya le coloqué mi esquema postural, puedo saber la distancia del centro de gravedad hasta la pelota. En este caso vamos a colocarlo para que puedan sería la
Exacto. Hombro izquierdo, hombro derecho. Codo, muñeca, distal de la mano que generalmente es el dedo medio. Hombro, codo. Siempre yéndose por el medio, eso se supone que es el hueso, el medio donde está el músculo, en este caso el cuádriceps. Vamos trabajándolo punto por punto. Y vean cómo se va modificando este punto que es el centro de gravedad. Y aquí entonces quiero saber la distancia. Entonces yo veo la distancia horizontal. Y está a 1,83. Aquí veo que hay un error de cálculo. No puede estar 183. Le decía que si se hace, eso se llama Asper Wright. La configuración del aspecto puedo tener la real. Entonces, como me está dando la calibración, la hice vertical, me está dando error, tengo que hacer la horizontal. Y la horizontal, entonces, voy a utilizar la mitad de la mesa. Tengo que volver a calibrar. Me hace un cálculo aquí porque no. Sería 1,37 metros. Vuelvo entonces a sacar la distancia horizontal. Entonces, prácticamente el jugador está a 1,87 metros. Entonces, la distancia ya a 1,87 metros, por supuesto que ya yo sé que esta medida horizontal de 1,52,5 ya no es lo que tengo que cubrir, sino un metro tengo que cubrir un porcentaje mayor que no lo tengo a la mano, pero sí lo calculo. Este en el caso de. Por eso es importante lo de la mejora de Asper Rate, y por eso les decía que habría errores. Entonces, yo si voy a hacer cálculos horizontales, tengo que poner una escala horizontal. Si voy a hacer cálculos verticales, tengo que hacer. ¿Qué sucede con esto? Que tengo que ir grabando las imágenes o exportando esos resultados de manera de que no tengo que estar anotando en una hoja, sino me lo llevo a Excel directamente. Y voy calculando entonces, mi recomendación es calcular primero los valores horizontales o los valores verticales y después hago los siguientes valores. ¿Ok? Quiero calcular entonces, ya yo sé que esto yo lo puedo guardar como una imagen. No necesito guardar como un video porque esto no es un video, sino una imagen. Guardo esta imagen. Ahora voy a calcular cuál es la coordenada del centro de gravedad. Ok, entonces lo que hago es hacer siempre el botón derecho del mouse sobre la gráfica o el dibujo o lo que colocamos dentro del video o de la imagen, me va a dar las opciones que tiene. Cambio de color, visibilidad, si la voy a colocar todo el tiempo. En este caso, voy a ver la altura. Okay. La altura y la distancia horizontal del centro de gravedad en esta posición. Okay. Entonces, siempre, lo decía anteriormente, hay un error en una de las dos distancias. En este caso, está dando el error a nivel de la altura.
¿Ven? Si yo tengo esta distancia y tengo la velocidad de los cuadros, puedo calcular indirectamente rapidez, porque no estoy calculando velocidad, sino rapidez. ¿Por qué rapidez? Porque tengo el módulo, que es la distancia, y tengo el tiempo, que me lo da directamente el cronómetro. Pero para calcular de velocidad, tengo que tener desplazamiento. Entonces, una imagen no me sirve para calcular. Necesito mínimo dos imágenes. Calcular velocidad. Entonces, en este caso, aquí también puedo calcular los ángulos. Él siempre me va a dar, en este caso, dando lo que hago el suplementario. El antihorario. Ok, me da 133. ¿Qué es lo que sucede con esta imagen? Que no está totalmente sagital al plano de ejecución. Entonces, aquí hay errores de colocación, pero lo estamos utilizando para la parte didáctica. Pero lo ideal es que sea sagital totalmente, que es lo difícil del tenis de mesa, porque el tenis de mesa tiene movimientos complejos y tener movimientos complejos varían los planos de ejecución en instantes de seguido. Con respecto a lo horizontal, aquí tengo que saber dónde están los diferentes ejes articulares que son los que sirven de vértices para calcular los ángulos, en este caso ángulos relativos porque es segmento con segmento, ¿okay? Yo puedo colocar, si fuera una imagen, yo puedo colocar. Un ejemplo, si la punta del pie, cuánto se desplazó el atleta desde aquí hasta otra posición, lo que hago es colocar la función X, el marcador X, y el marcador X me dice de aquí a X, y después se lo coloco la distancia. Y él me da directamente cuánto se desplazó y qué distancia recorrió. Aquí, si quiero sobresalir sobre el video, algo que ocurrió, en este caso, moviendo la colocación de la raqueta en este golpe de backhand topspin que va a realizar Malone. Puedo aumentar la imagen con una lupa y esta imagen la puedo guardar así. Esto sobre la imagen, pero ahora vamos a hacerlo sobre el video. Un video también guardado. Previamente lo puedo volver a traer y hacer otro análisis si quieren. Este video que le voy a colocar, este es un video de alta velocidad, grabado a 200 cuadros por segundo, 240 cuadros por segundo. Vean la claridad de la imagen. Por supuesto, está oscuro un poco el video, pero la imagen es más clara y por supuesto se ve todo el recorrido con detalle. ¿Qué vamos a, entonces a ver?
cuál es la velocidad. Y lo estoy diciendo didáctica, esto no es una colocación de las cámaras para hacer cálculos biomecánicos, en este caso variables cinemáticas, espacio-temporales como velocidad o rapidez, pero lo vamos a hacer para la utilización del kilómetro. Que es lo que primero que tenemos que hacer con el video es cambiarle la velocidad de ejecución a 240 cuadros. Okay, de manera que cuando vayamos a hacer el cálculo temporal, él me lo pueda visualizar. ¿Cuánto dura el golpe desde el contacto sería este? Y vamos a ver la trayectoria de la pelota del mundo. Desde el principio, no bueno, vamos a hacer un taller, sino más o menos las bondades que tiene. El Kinovia tiene muchas bondades para analizar el video. ¿Okay? Yo puedo entonces colocar aquí, iniciar seguimiento. Si hubiese un contraste mejor, él me hubiese graficado y ya no hace el seguimiento de la pelota porque el fondo no es el ideal. Si yo lo voy a hacer experimental, yo puedo colocar un fondo negro, coloco la grabación totalmente sagital y le puedo hacer seguimiento y él me va a hacer seguimiento de la pelota si hay un buen contraste. Aquí lo tengo que hacer manual. Entonces tenemos el tiempo desde que hace el contacto hasta el tiempo que pasa sobre la malla. Okay. Esto no llega a 2 segundos, tengo un segundo. Ahora estamos trabajando en alta velocidad. Si yo quiero entonces también que otra de las funciones que tiene el Kinovia, comparar atleta. Opciones que aquí el video se ve doble. Y ahora no se ve doble, ¿eh? Porque le hice esa función. Quiero comparar dos atletas. Lo ideal es que los dos videos estén en la misma posición. Pero por fines didácticos, vamos a tratar de
Vamos. Ya lo vamos a ver en otro video. Inicio. Podemos poner los dos videos para compararlo. Podemos cambiarlo de lado para verlo mejor. Podemos sincronizar los videos en cuadro. Y ya yo le voy a colocar un video sincronizado de manera que observen algunos detalles por cuestiones de tiempo. Esto no es un taller, sino algo donde veamos las bondades y las herramientas que podemos utilizar a través de este software, que nos puede elevar la calidad y el nivel de nuestros atletas y de nuestro tenis de mesa latinoamericano. Y tal vez de habla hispana, porque a lo mejor hay por ahí un español. O tal vez en portugués, tal vez. Bueno, aquí una imagen de sincronizada y de superposición de imágenes de resistencia a la potencia con dos atletas del Valle, en este caso Luis Azulaga y Roldán, que fueron en ese momento los que tuvieron la mayor capacidad de toques y por ende el mejor resultado. Que comparar dónde fue que uno y el otro tuvo su caída desde el punto de vista de este test. Ahí yo puedo calcular entonces distancia y todo, algunas variables, lo colocar al principio, cinemáticas como espaciales, temporal y espacio temporal, ángulos, distancias, tiempo, rapidez. Para calcular las velocidades tengo que calibrar la imagen, tengo que hacer un proceso ya que es más engorroso porque tengo que tener cálculo los externos para poder traérselo al final. Que el Quinoa tiene más herramientas, sí, pero para eso necesitamos entonces un pequeño taller o un taller ya de utilización, y no es la idea de hacer estas cosas, sino de darles información que podemos utilizar inmediatamente. De verdad que muchas gracias por la atención. Si hay alguna pregunta, estamos a la orden para contestarla desde nuestro conocimiento desde el punto de vista de entrenador y de utilización del quinto. Está también Armando, que está a la orden, y Freddy Manuel. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado por el momento lo que hemos presentado. Vamos con algunas preguntas. Marco, ¿puedes mostrar cómo queda el Excel? Sí, ya se lo. Este es el primer cuadro que hicimos. Ok. Yo puedo en los tiempos darle etiquetado, eso lo haces dentro del mismo que no vea, o lo puedo hacer directamente en el Excel. Al exportarlo, este fue como ven, el análisis que hizo se hizo debido de Natalia, de Natalia y María Perdomo, y aquí está lo temporal. Si yo tengo toda esta información, yo puedo calcular el perfil temporal de ese video total.
Aquí en este caso hicimos un punto por cuestiones de tiempo. La velocidad de la pelota, pues lo hemos mostrado, y ya se podría calcular de otra manera, aparte de la rapidez, una velocidad aproximada en determinado lugar. Sí, ahí hay gráfica velocidad que se calcula dentro del mismo, esta versión, y tú lo puedes calcular tomando en consideración el punto de contacto y el siguiente punto, pero para eso tiene que hacerse con cámara de alta velocidad, porque si la haces con cámara de normales de 60 cuadros, se pierde hasta 3, 5 cuadros. Entonces, el cálculo que está haciendo una velocidad media, y tú lo que necesitas es una velocidad instantánea, que es la velocidad de proyección. Recuerden que también, desde el punto de vista físico, hasta que se muestre lo contrario, cuando se lanza un proyectil, la velocidad horizontal se mantiene durante todo el tiempo, la que varía la velocidad vertical y por ende la resultante. ¿Cuánto sería lo mínimo de cuadros por segundo en el caso de una cámara rápida? Depende del nivel del jugador. Un jugador de 11 años que tenga un nivel básico, vamos a poner que esté en fundamentación, o un drive, tú puedes calcular hasta 120 cuadros por segundo. 60 se queda corto. Pero para niveles altos, estamos hablando mínimo 240 cuadros por segundo. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta? En el caso, por favor, plantéenlas en el chat. Bueno, por el momento en el chat, en el Zoom, no tenemos más preguntas. Freddy, ¿hay alguna pregunta en Facebook? Ahí está Freddy, dale. No tenemos preguntas, pero pues hay muchos saludos de varios países, de Brasil, de Guatemala, de Venezuela, de Colombia, agradeciéndonos por este webinar que le aporta al tenis de mesa actual. Por el momento en Facebook no tenemos preguntas. Bueno, me preguntan que, de acuerdo al ejemplo, ¿a qué conclusión se llegó y qué se le pudo decir al jugador? El ejemplo de Natalia y María. ¿Podemos empezar por eso? No, en ese caso, no, me dice que no. Que no, entonces, ¿cuál ejemplo? Siquiera, vamos a abrirle el audio. Norberto, tienes el audio abierto para que hagas tu pregunta más explícita. Buenas tardes, muchas gracias. Si podés dar un ejemplo concreto de cómo usaste esta herramienta con algún jugador en particular, qué análisis hiciste, a qué conclusiones llegaste y qué le dijiste al jugador como para después corregir en base a esos análisis que habías hecho. Supongo que lo habrás usado en algún momento con algún jugador. Sí, yo lo utilizo con todos mis jugadores. En este momento estoy con todo el equipo del Valle. Desde enero estoy como el cabeza de entrenadores del equipo de todas las categorías. Pero anteriormente mis jugadoras, yo las analizo, les cambié velocidades y rapidez en el movimiento, en este caso. A esta jugadora específica, Natalia, es una de las que yo trabajo 100%, igual que otra como Juliana Lozada, Manuela Franco. En este caso, a Natalia se le ha cambiado la estructura temporal de su desplazamiento en el pivot, ¿ok? Ahí vimos que lo hizo a media, no hizo el movimiento completo, pero sí el que tuvo en los Juegos Nacionales se dio cuenta que Natalia está vendada en los dos tobillos. Jugó todo el campeonato nacional de los Juegos Nacionales con los dos tobillos lesionados, y sin embargo pudimos quedar en el podio tanto en equipo doble y femenino, ok, en individual femenino.
a ella se le ha cambiado no solamente el desplazamiento, sino también se le ha cambiado el contacto con la pelota y, por supuesto, ha mejorado la velocidad del gol, trabajando más con este tipo de análisis de video. Atletas y atletas, no solamente de aquí, sino atletas venezolanos, se le hizo ajustes en la parada. Lástima que creo que tengo tiempo mientras ustedes esperan, yo puedo conseguirles un análisis que se hizo con Cecilio Correa, que se le mejoró totalmente la recepción con elevación del tronco, y atletas que se le ha hecho mejora en el largo del tiempo. Es decir, que el análisis de video siempre te va a determinar detalles que puedes mejorar, pero esas mejoras son sustanciales y muy precisas en cada atleta. Pero sí, todo el análisis de video me ha servido para trabajar la estructura temporal en cada meso. En este caso yo trabajo con periodización inversa y en cada meso yo trabajo dependiendo si se ha llegado o no se ha llegado a la velocidad que se estima para cada campeonato en cuanto a transferencia, frecuencia y desplazamiento. Bueno, que me dice Guillermo Alexis Vega, tiene dos preguntas. La primera, buenas tardes, Marco. ¿Nos podrías repetir las limitaciones de Quinovea respecto al tenis de mesa? Por un lado, la limitación para el entrenador no tiene, ¿okay? En el sentido que se puede utilizar para análisis de video, graficar, cortar video, mandárselo a los atletas, hacer discusión de estrategia táctica. Desde el punto de vista mecánico es que tiene sus limitaciones por el cálculo de velocidades. Se dieron cuenta que tenemos que calcular en dos planos, y para el tenis de mesa necesitamos tres planos para poder calcular en todos los planos de ejecución, porque es una destreza compleja que es cambiante a medida que se va utilizando los ejes y los planos de ejecución. Esas son las limitaciones. Del resto no tienes limitaciones para el entrenador, sino para la parte investigativa. ¿Y qué otro programa de análisis sería más adecuado para nuestro deporte? Cualquier, claro, lo que pasa es que depende del objetivo. Desde el punto de vista del análisis técnico, tú puedes trabajar con el Quinovea para hacer análisis de temporales, de fases, posturas, es decir, posiciones dentro de las fases, y puedes hacer esa estructura. Pero para analizar e investigar tiene que ser un software biomecánico. Nosotros incluso tenemos un taller del Human, que el Human sí es un programa versátil, multifuncional y de bajo costo, que se le entregará conjuntamente con la inscripción la parte de una licencia, una extensión de la licencia académica que se tiene, que es individualizada, y con eso pueden hacer cálculos en 3D y porque admite más de dos cámaras. El Quinovea, tú puedes trabajar con dos cámaras, pero no simultáneas, porque no tiene proceso de digitalización, ni eso se llama transformación directa lineal, que es lo que hace los sistemas biomecánicos. El Quinovea no lo tiene, y el DARFI, que es prácticamente el mismo procedimiento, no lo tiene, porque son trabajos hechos y software hechos para videoanálisis. Incluso cuando al principio Freddy coloca, y usted ve la descripción en la página web te dice, claro, que es una... como un microscopio para el análisis de video, pero no te dice que es para biomecánica. Posteriormente, yo le he incluido algunos cálculos, pero sin embargo, tienen sus errores desde el punto de vista físico y matemático. Tenemos algunas solicitudes también de información. Se les enviará a través del correo de Table Tennis Technology en el transcurso de la semana. A los que han solicitado manuales y han solicitado algo de información sobre Quinovea. Pues por acá no tenemos más preguntas, creo que ha sido claro por el día de hoy. Agradecemos la asistencia de todos los participantes, hemos tenido una buena asistencia a través de Facebook Live y también de Zoom. Les agradecemos que sigan compartiendo toda esta información que estamos generando a través de esta alianza de amigos. Y que también participen. Cualquier solicitud que crean conveniente, que vean algún tema científico que pueda
podamos ofrecerles, con muchísimo gusto, y haremos ese tema. Además, tenemos también preparados algunos temas. La próxima semana ya tenemos algo preparado. Pues, lo dejo para que Marco y Freddy nos puedan decir. Sí, la semana que viene tenemos un webinar sobre la parte de familiarización y fundamentación que Freddy le va a comentar. Bueno, la próxima semana tendremos un tema que pues es de suma importancia para realmente, que es el manejo de los niños. Entonces vamos deportivos de familiarización con implementos de deportes. La idea es fortalecer tanto los temas de base como los temas científicos del tenis de mesa. Entonces, la próxima semana estaremos haciendo un webinar de este tema y pues la idea es que ustedes sigan siendo partícipes de este webinar y sigan nutriéndose de este conocimiento que queremos brindar, como lo dijo Manuel, latinoamericano. También pues tenemos algunos proyectos que estarán saliendo. Tendremos un curso de tenis de mesa basado en la parte científica que ya en próximos días estaremos promocionando. Personas de los diferentes países que nos acompañaron el día de hoy. Seguiremos aportando desde lo que, desde los temas que podemos y también las recomendaciones y consejos que ustedes tengan para programar nuevos temas, estaremos pendientes para eso. De igual manera, invitarlos muy cordialmente a que se suscriban a mi canal en YouTube, Table, en el cual encontrarán videos de enseñanza, de técnica, de biomecánica, de análisis, que les puede servir para el regreso a sus entrenamientos. Esperamos tenerlos el próximo miércoles y muchísimas gracias por la atención prestada. Marco, te dejo para que te despidas. Bueno, como siempre, agradecido primeramente al Señor Jesucristo que nos permite llegar a ustedes, darle de una manera libre estos conocimientos, que yo siempre digo que el conocimiento es del mundo y el que enseña aprende dos veces, y esa es la idea de todo esto, con nuestras visiones que no son cerradas, sino porque no hay una verdad absoluta, sino las escrituras. Nosotros estamos dando algunas verdades relativas desde nuestro punto de vista, y la idea es siempre aportar conocimientos y que se puedan aplicar de la manera que cada uno lo posible. Agradecido con Freddy, con Manuel, con cada uno de ustedes, por la participación también de Armando, que es nuestro apoyo de allá desde España, y que siempre estábamos en contacto para poder innovar con todo este proceso que vamos haciendo, y siempre abierto a que evolucionemos todo en calidad y cantidad en el tema de mesa latino y hispanoamericano. Muchas gracias. Y bueno, con esto damos cierre al webinar del día de hoy. Les agradecemos por su asistencia de nuevo. También esta conferencia estará en YouTube a través de mi canal, Manuel Francisco Forero B. Pueden escribirnos también al correo tabletennistechnology@gmail.com o a cualquiera de nuestros perfiles en Facebook. Nos pueden dar sugerencias. También a veces publicamos muchísima información referente a mesa que creamos interesante, y los esperamos muy pronto, dentro de 8 días, si todo sale muy bien. Gracias, y esperamos su pronta asistencia. Hasta luego.